Hola, muy buenas tardes amigos y amigas. Hoy les voy a preparar un pozole verde. Y para eso vamos a necesitar tomatillo verde, cilantro, chile de guisar o chile para rellenar, chile verde, ajo, pimienta chica y clavo. Esto y sal y consomé de pollo. Esto va a ser para hacer el chile, para ponérselo a nuestra carne. Y para acompañarlo vamos a necesitar repollo, rábanos, cebolla y orégano. Eso va a ser al gusto, el orégano. Y vamos a necesitar maíz. De la marca que quieran, es maíz precocido. Aquí ya puse a cocer pechugas de pollo con un pedazo de cebolla y dos ajos y sal. Y ya que empiece a soltar todas las espumitas, se la tenemos que sacar. Ya que empezó a hervir, que ya se le hizo esta espuma, se la vamos a retirar. Ya les expliqué cómo poner a cocer nuestra carne. Y yo estoy usando pechuga. Ya depende de ustedes de qué clase de carne quieran, pero que sea de pollo. Y ya cuando vaya, todo esto va a ir licuado. Ya cuando lo tenga licuado, que ya casi estén las pechugas, se licúa todo esto para ponérselo. Este lo enjuagamos muy bien. Y ya casi cuando va a estar, se lo ponemos, porque este ya está precocido. Aquí ya voy a empezar a moler los ingredientes que le vamos a poner al caldo donde tenemos cociendo la carne. Ya le puse tomatillos, el chile verde serrano y el chile para rellenar, cilantro, ajo, la pimienta y el clavo, sal y consomé al gusto, consomé de pollo. Aquí yo ya le retiré la cebolla y el ajo con los que puse a cocer la carne. Ahora le vamos a vaciar nuestra salsa. Aquí antes de ponerle el maíz, vamos a ver si no le hace falta sal o consomé de pollo en polvo. El mío sí necesita poquito más. Esto es al gusto. Poquita sal. Ahora sí, como ya está bien de sal y de todo, ahora sí le voy a poner los granos. Los granos ya están lavados. Yo para esta olla, es una olla chica, estoy usando una lata de las grandes y una chiquita de maíz. Pues lo dejamos hervir y ya que haya hervido por un ratito, le apagamos y ya les muestro cómo nos va a quedar este rico pozole verde. Pues ya estuvo nuestro pozole, ahora nos vamos a servir un plato. Ahora ya vamos a preparar nuestro plato de pozole verde. Vamos a poner repollo, rábanos, cebolla, y así queda nuestro pozole verde. Espero les guste, lo preparen. Y lo vamos a acompañar con tostadas, o ya depende de ustedes cómo lo quieran acompañar. Que tengan bonito día. No se les olvide suscribirse a mi canal, Ale en su cocina. Denle like, compartan mis videos, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que subo un video. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.